Buenos días eh, muchas gracias por vuestra asistencia para nosotros eh, y si me permitís eh, eh, lo puedo lo, lo quiero expresar así desde un profundo sentimiento es un día importante el, el día que presentamos a todos los compañeros y compañeras del ayuntamiento el borrador de la ordenanza de transparencia de la ciudad de Madrid eh, es, un, es el resultado de un trabajo conjunto de un trabajo de, de, de personas de, de, de muchas áreas del ayuntamiento y en cualquier caso eh, nos va a afectar a todos y yo creo que es importante que, que, que trabajemos todos conjuntamente para lograr los eh, objetivos ambiciosos que nos planteamos. Eh, eh, el orden del día que teníamos previsto era primero una intervención de nuestro delegado, del delegado de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto, que es el impulsor de la transparencia y la apertura de datos en el ayuntamiento. Hemos tenido la suerte de contar con una persona que que nos va a apoyar desde desde el liderazgo y desde el equipo de gobierno. Yo haré una presentación de los aspectos principales que contempla la ordenanza, sobre todo en lo relativo a, a publicidad activa soy Javier Moscoso del Prado perdonar eh, director general de transparencia eh, a mi izquierda está Pablo Soto el, el delegado después intervendrá el subdirector general responsable de la oficina de transparencia sugerencias y reclamaciones Joaquín meseguer, el anterior inspector general de servicios del ayuntamiento de Madrid, eh, que también es una suerte contar con él, uno de los expertos eh, mayores a nivel eh, nacional en, en, en normativa de transparencia sin lugar a dudas, y tenemos la suerte de tenerlo en el ayuntamiento y contar con él en, en nuestro equipo, que hablará del procedimiento de acceso a la información pública, eh, que es un, nos va a afectar a todos y nos va a afectar ya, porque este sí que entra en vigor el día que entra en vigor la ley estatal, la ley de transparencia, la próxima semana. Después eh, también tenemos la suerte de contar con el mayor experto en el Ayuntamiento de Madrid en temas de protección de datos personales, eh, que está a la izquierda, a la, a la, a la izquierda de Joaquín, eh, que es Antonio Marín, el jefe de servicio de protección de datos. Eh, que hemos querido incluirlo en esta presentación porque siempre es un tema eh, que, hay que, que hay que cuidar y el, del que somos responsables, pero más cuando hablamos de los temas relativos a transparencia, a publicidad activa y acceso a la información pública. Eh, también eh, eh, va a intervenir. Eh, Vicky Anderica, que está en el centro de la mesa. Vicky Anderica es eh, la directora al final de todo el proyecto de transparencia y apertura de datos del Ayuntamiento de Madrid. Es una persona que viene de, 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 de la defensa de la sociedad civil, de las organizaciones que defienden el acceso a la información pública y también con una gran experiencia, y en este caso está trabajando en el Ayuntamiento de Madrid desde, desde eh, el otro lado para eh, que, que conseguir que seamos una referencia en la apertura de la información. Eh, Vicky hablará sobre todo de un tema que también eh, es muy interesante y novedoso dentro de la ordenanza, que es el registro de lobbies. Eh, por último, eh, cerraré yo también hablando de dos temas que ya están aprobados y que, y que estamos... Eh, intentando poner y mejorar su, su aplicación, que es eh, la, la publicidad de las agendas públicas y todo el tema del registro de regalos. Eh, pues eh, sin más, eh, Pablo, cuando quieras. Muchas gracias. Eh, Javier, ¿me, ¿me oís bien? ¿Sí? No, es que hay un ruido aquí detrás que no se... Debe ser el aire acondicionado, a ver si lo pueden apagar. Bueno, mientras tanto hablaré un poquito más alto. Eh, gracias eh, a las mesa pero sobre todo gracias a vosotros y vosotras por venir. Eh, que sé que, que es un esfuerzo venir, no solo venir, sino bueno, eh, los últimos tres meses el grupo de trabajo que ha estado elaborando este primer borrador eh, ha, ha habido muchas personas de todas las áreas de, de gobierno que le han dedicado mucho esfuerzo. Y también, bueno, recordaréis, eh, una de las primeras cosas que, que se hicieron desde el área cuando, cuando llegué hace seis meses fue enviar una, un email a, toda la, a todos los funcionarios contándoles el área, todos los funcionarios y funcionarias contándoles un poco el proyecto, y eh, también un, una encuesta en la que se os preguntó, no eran estas las palabras, pero este era el, el sustrato de las mismas, ¿Qué información pasa por vuestra, por vuestra mesa que creéis que debiera ser pública y no lo es? No, no tanto para eh, vaciar los cajones, sino para poder elaborar una buena ordenanza de transparencia que tuviera en cuenta cómo se gestiona la información, qué información hay en el ayuntamiento. Eh, vamos a ver, hace cuatro años... Eh, yo participé mucho en un movimiento que se llamó, si lo conocéis todos como el Movimiento 15M, que surgió el 15 de mayo del 2011, eh, cuando bueno, la situación en España empezaba a ser la crisis dura ¿no? y, y fijaos millones de personas yéndose al paro, un millón de, de españoles saliendo del país a, a buscarse un futuro mejor en otros lugares. Eh, cientos de miles de familias perdiendo sus casas y surge, ay, qué bien. Pues como decía, surge en ese momento, igual que ahora, una liberación... Madre mía. Sí. Eh, hay un pequeño boicot en marcha. Mío, pero esto es que... Es que... A ver si pueden apagar, por favor, esto que acaban de encender, que es peor que lo anterior. Vamos a hacer un receso de cinco minutos porque eh, creo que nos vamos a tragar aquí todo el polvo. A ver, eh, no sé cómo de a disgusto estáis. Eh. Seguimos, sí, venga. Madre mía, qué, qué entrega tenéis. Los funcionarios y funcionarias. Bueno, pues como os decía, eh, surgió este movimiento que en esta situación tan tan dramática y con estas perspectivas, ¿no? desde 2011 las perspectivas de lo que estaba pasando con Grecia y lo que estaba pasando en otros países de Europa, una crisis económica eh, brutal. Y sin embargo, este movimiento lo que pide no, no, no es mmm, pan, no pide techo, no pide trabajo, la gente se junta y lo que pide es democracia. Y esto es porque el análisis colectivo es que lo que puede mejorar todas esas circunstancias es más democracia. Y cuando hablamos de más democracia, cuando tenemos que llenar, que es una palabra que se usa mucho, cuando tenemos que llenarla de contenido, ¿de qué la llenamos? Pues en mi opinión la llenamos de participación de la gente en la toma de decisiones, de participación ciudadana y de transparencia. Si queremos construir una democracia mejor, si queremos profundizar en la democracia, tenemos que abordar el tema de la transparencia con total decisión. Una prueba de esto, también en 2011, eh, en enero, esto me gusta mucho contarlo siempre, eh, en Egipto, como sabéis, eh, había una dictadura eh, sangrienta ¿no? que llevaba décadas. Eh, un tal Hosni Mubarak haciéndole la vida imposible a, a millones de personas que, que viven en México, en México, perdón, en Egipto. Eh, Hubo unas revueltas muy importantes en la plaza Tahrir que consiguieron derrocar eh, al dictador. Por desgracia, el régimen se supo reinventar y recomponer y todavía siguen en unas situaciones eh, dramáticas por allí. Pero sí que consiguieron que, que cayera el dictador. Y una de las primeras cosas que hicieron los activistas, la gente de Tahrir, era como firmaban los comunicados, ¿no? la, la, la gente de Tahrir... Eh, pues la gente de Tahrir, una de las primeras cosas que hizo, al primer sitio que fueron cuando cayó el dictador, fue a la sede central del registro de información del régimen. Fijaros en una situación en la que se están jugando la vida, porque había ya cientos de muertos en las plazas, fueron no a, no a, a un cuartel, a por armas o a o a, al edificio de, donde hubiera detenidos, fueron eh, al, al, a los registros de, de información para rescatar toda la información eh, que el régimen tenía en su poder para poder entender y que la gente entendiera qué había ocurrido en las últimas décadas en el país. Fijaros cómo de importante es la transparencia, que incluso en esas situaciones la sociedad civil entiende que es una de las cosas fundamentales para poder tener democracia, es eh, tener la información. Eh, bueno, os van a contar con mucho más detalle y con mucho más acierto, seguro, eh, cómo vamos a abordarlo desde la ordenanza de transparencia. Básicamente hay dos cuestiones, la, las, eh, la publicación proactiva y la gestión de las solicitudes de acceso a la información. ¿no? Eh, eh, ahora os lo van a explicar muy bien, pero yo lo que eh, quiero que entendáis, y esto es eh, muy importante, es que queremos ser la vanguardia en transparencia. Queremos, esto que os he contado, hacerlo realidad. O sea, que Madrid sea la ciudad más transparente de España y que sea una de las capitales del mundo más transparentes. Y esto, es muy importante que lo entendamos, esto no lo vamos a conseguir por cumplir la ley 19-2013. La ley de transparencia, que, que termina de entrar en vigor para el ayuntamiento el día 10. Eh, bueno, hay, un, hay unos rankings que hace la sociedad civil, las organizaciones internacionales que estudian las leyes de transparencia, hacen unos rankings sobre las leyes eh, de transparencia, cuáles son las mejores y las peores. ¿no? De, de 102 países que, que están en ese ranking, España eh, ocupa el lugar 72. Es decir. Eh, por el mero cumplimiento de la ley de transparencia no vamos a conseguir que Madrid sea una ciudad eh, en la vanguardia eh, de la transparencia, que es nuestro, nuestro objetivo. Y es nuestro objetivo no solo por este compromiso con la sociedad civil, sino porque sabemos que eso va a producir una mejora en la gestión, una mejora en nuestro trabajo, una mejora en la capacidad que vamos a tener de hacer lo que hacemos eh, todos los días y una mejora en eh, la información interna, en, en definitiva. Cuando el director general de, que impulsó el plan de datos abiertos en Euskadi, que, que, que tuvo muy buenos resultados, eh, eh, pues, in, dio unas declaraciones, dijo que, eh, que el mayor reutilizador de la información del ayuntamiento era la, era la, propias, eh, la propia administración, era el propio ayuntamiento. Eh, el publicar esa información nos va a permitir eh, a nosotros mismos trabajar mejor y, sobre todo, además, va a mejorar la calidad de la información. Justo estos días hemos hecho públicas las declaraciones de, de intereses de los concejales, ¿no? que son las declaraciones de bienes y de actividades. A continuación, lo primero que ha ocurrido es que no, ha habido una lupa inmensa de los medios de comunicación eh, viendo todos los detalles y se ha, se ha visto que la calidad de la información no era no era, no era buena, no era buena, que, que hay errores, que había fechas mal, que había a lo mejor eh, gente que se le había olvidado poner algo. Eh, ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve publicar? Pues precisamente para mejorar la calidad de la información. Si esas declaraciones permanecieran en una caja fuerte, seguirían estando mal. Al publicarlas, eh, podemos detectar que la calidad es mala y mejorarla. ¿no? Eh, bueno, no me voy a enrollar mucho más. Vuelvo a agradeceros que, que estéis aquí y, además, a pediros que, aunque en la ordenanza eh, vamos a incorporar, que está ya incorporado en el borrador, un régimen sancionador, eh, el objetivo es eh, que contemos con vosotros porque solos. Eh, de la Dirección General de Transparencia y mi área de gobierno sola no, no va a poder hacer esto realidad. O sea, os necesitamos, no un poco, os necesitamos. Además, veo gente de todas las áreas de gobierno, desde el IAM hasta el último rincón, os necesitamos a todos. Eh, así que muchas gracias y le doy la palabra a Javier. Muchas gracias, Pablo. Eh, como os contaba al principio, la primera parte es la exposición sobre el borrador de, de la ordenanza de transparencia, sobre todo en cuanto se eh, refiere a, a la publicidad activa. Eh, queríamos hablar de cuál era la situación de partida en, en, en el Ayuntamiento de Madrid, lo que, lo que se había hecho y lo que no se había hecho. Eh, ten, os queríamos eh, comentar también el proceso. Muchos, algunos de los que estáis aquí sois partícipes del proceso hasta ahora pero yo creo que tiene valor también cómo se ha redactado esta ordenanza y cómo se prevé eh, toda su, su tramitación hasta la aprobación definitiva. Y, por último, por mi parte, os iba a exponer las principales novedades. Eh, me voy a centrar en lo que contempla la ordenanza, que creemos novedoso con respecto a la normativa estatal, es decir, no voy a hacer un repaso sobre lo que ya por normativa estatal estamos obligados a cumplir. Eh, eh, el ayuntamiento no había desarrollado normativa propia en materia de transparencia, eh, eh, aunque, curiosamente, algún funcionario que, eh, municipal sí había trabajado eh, y muy activamente en, el, en la ordenanza tipo que había desarrollado un grupo de trabajo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Eh, sin embargo, no se había hecho normativa. Eh, en realidad, eh, la normativa nos ayuda no solo a, 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 a fijar unos objetivos políticos en una serie de, de obligaciones que vamos a cumplir en un determinado mandato, sino lo que nos permite es eh, dar continuidad al sistema. Eh, una de nuestras preocupaciones cuando nos planteamos hacer la ordenanza de transparencia era realmente que se creara una, una manera de trabajar en el ayuntamiento a través de una regulación en la que tuvieran claro los ciudadanos eh, qué, qué derechos tienen en cuanto a acceso y a, y a información del ayuntamiento, pero que también dejara claro a nivel interno qué obligaciones tenemos en cuanto a la, al acceso de la información de, los, de, de nuestra información de los ciudadanos. El ayuntamiento de Madrid sí tenía un portal de transparencia desde, desde eh, diciembre del 2012, eh, antes de que se aprobara la ley estatal. Un portal que en realidad no era un portal en sí mismo, era un, 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 un sitio en la web y sigue siendo el portal de transparencia, el antiguo portal de transparencia, un redireccionador a contenidos de transparencia que están publicados en otros sitios de la web, donde colaboráis desde muchas unidades del ayuntamiento en publicar información que facilitamos el acceso a través del portal de transparencia. Eh, también había un portal de datos abiertos más reciente, de marzo del 2014. El portal de datos abiertos y el portal de transparencia no tenían una relación, no tienen todavía a día de hoy una relación. Eh, hay muchos contenidos que son muy interesantes en los que es interesante la información que está en transparencia y también la que está en datos abiertos. Por ejemplo, el proyecto de presupuestos. El proyecto de presupuestos está ya en, en formato eh, tradicional, en formato de documentos PDF, pero también está en datos abiertos que, para muchos eh, periodistas de datos, es el formato interesante para hacer sus informaciones. Eh, eh, no es fácil. Eh, muchas veces encontrar esta relación. Alguien que localice una información pueda encontrar que también esa información la tenemos en formato abierto. La, 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 el proyecto que tenemos es que el, eh, si tengamos un, realmente un nuevo portal de transparencia que tenga contenidos propios, que aporte valor al ciudadano en cuanto a nuevas eh, cómo se visualiza esa información y cómo se accede a esa información y, por supuesto, una relación directa con los formatos abiertos. Ya el proyecto de presupuesto, si veis en la información que han publicado los responsables de presupuesto del área de Hacienda, yo creo que una magnífica práctica por primera vez lo primero que ve un ciudadano cuando accede al proyecto de presupuestos 2016 es el acceso al dataset, al fichero, a los ficheros donde están los datos del proyecto de presupuestos en formato abierto. Por primera vez lo primero que se va a encontrar alguien, un periodista, un ciudadano, es la posibilidad de descargarse la información y hacerse sus propios informes, sus propios análisis con la información en abierto del ayuntamiento. Sí, había aprobado el Ayuntamiento de Madrid una estrategia de gobierno abierto, pero muy, muy al final del anterior mandato, en, en, en marzo del 2015, que evidentemente no se pudo desarrollar y que realmente tenía una parte muy importante que era dar cuenta de lo que se había hecho hasta ahora. Y, por otro lado, también se había, eh, se había adherido ya el Ayuntamiento a una red de entidades locales por la transparencia y participación ciudadana de la FEM pero que con los cambios que supone el proceso de elecciones municipales en la FEM eh, ha sido una red que hasta ahora no ha tenido casi actividad, salvo un convenio que ha firmado con... Con, por un lado, con AENOR para desarrollar algún tipo de norma que permita la auditoría de, de la transparencia en las entidades locales y alguna, alguna, algún convenio también con el, con, el, el, con el Estado para facilitar determinadas herramientas para dar para que los ayuntamientos, sobre todo de menor ámbito, de menor población, pudieran, eh, pudieran cumplir con sus obligaciones en transparencia. Yo creo que en el nuevo mandato se abre un, 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 cambio, un cambio radical, sobre todo en en cuanto al liderazgo desde el, desde el equipo de Gobierno y lo que pretende. En lo que, desde luego, una de las líneas principales que ha fijado en su política es la transparencia y la apertura de datos y los temas de participación y democracia directa, como explicaba el concejal. Eh, también lo ha explicado el concejal. Lo único es que, eh, en lugar del 72, es el 71 el orden donde sitúa la ley de transparencia un análisis de las 102 leyes estatales que existen a nivel mundial. Eh, eh, el análisis que hacen dos organizaciones de la sociedad civil, eh, eh, pues sitúan la ley española en el puesto 71. Eh, eh, en, nuestra, en nuestra opinión, lo grave no es la posición, eh, lo grave es que es una ley del año 2013. Hay leyes. Eh, que se hicieron en 1766, que es la más antigua, que es la ley de Suecia, que está todavía por encima en el ranking de la ley española. Eh, y yo creo que, eh, evidentemente, la exigencia en una ley que fue tan novedosa tendría que haber sido muy alta. Pero no solo lo dicen organizaciones internacionales que se dedican a, a estudiar eh, la normativa en materia de transparencia. Cuando hicimos la encuesta... Eh, promovida por el grupo de trabajo que ha redactado el borrador de la ordenanza a nivel municipal, de qué, qué sensación, qué aportaciones podíamos hacer desde los eh, diferentes colectivos municipales al, a, la, al, a este borrador de ordenanza, una de las preguntas que hacíamos era la valoración de 0 a 10 de la transparencia del ayuntamiento. Y, y manifestaron su opinión más de 1.500 eh, compañeros y compañeras del ayuntamiento. Yo creo que un, un, un éxito en cuanto a encuesta el número de participaciones. La nota media que nos damos en esta autoevaluación es 4,26. Yo creo que esto y la nota más frecuente es un 5. O sea, nos aprobamos o podríamos... A lo mejor aprobaríamos si se jubilara ese año el catedrático, pero estamos en el en límite. El eh, eh, esto, yo, en mi opinión, es, eh, tiene un, mucho valor, porque están dando su opinión en cuanto a la transparencia los que trabajan en el ayuntamiento, los que gestionan la información del ayuntamiento, los que gestionan los sistemas de información, es decir, los que conocen realmente qué información tiene el ayuntamiento por su experiencia en, 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 su, en, su, en sus diferentes puestos que han ocupado y cómo perciben lo que al final transmite el ayuntamiento. Evidentemente yo creo que esto nos hace reflexionar en cuanto a, en cuanto a que tenemos eh, un, un margen de mejora eh, razonable, evidentemente, pero un, un margen yo creo que importante de mejora. También en esta encuesta que la tenéis eh, publicada en aire y aprovecho para agradecer al equipo de aire, que para el desarrollo de esta encuesta lo montó en un tiempo récord y nos ha ayudado en todo el análisis. Lo tenéis publicado los resultados. Preguntábamos otros, eh, otros, te, eh, otros aspectos que nos parecen muy interesantes interesantes. Si, si alguno tenéis curiosidad, os animo a, a, a verla, porque, por ejemplo, en cuanto al grado de conocimiento de la propia normativa estatal, pues un grado de conocimiento muy bajo, etcétera. Yo creo que, que tenemos eh, mucho que hacer y, y tenemos eh, un, un, objetivos ambiciosos, pero también mucho que hacer. Os decía lo, de, lo del, lo del eh, el valor del proceso. Eh, y yo creo que es interesante que hagamos, que me detenga un poco en detallaros cómo, cómo hasta ahora lo hemos hecho, aunque algunos habéis sido eh, participantes activos. Reunimos un grupo de trabajo que, que empezó a trabajar en, en julio y ha terminado a finales del mes de octubre, eh, con la misión de redactar el primer borrador de la ordenanza. Este, este borrador se presentó en la Comisión del Área, en la Comisión del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, el 20 de noviembre. Se presentó directamente el borrador a, y, y se dio a, a todos los grupos para que lo empezaran a analizar y aportaran sus opiniones en el estado que estaba. Es decir, se les daba un documento realmente vivo, un documento muy inicial, eh, fruto de la reflexión eh, de, de los diferentes participantes en el grupo, pero que no les estábamos dando un documento cerrado en el que el margen de maniobra o de negociación era muy limitado en el tiempo y en cuanto a la profundidad de los cambios. A la vez se ha circulado... Eh, por, por las áreas eh, hoy acaba eh, que me, oh, acabó el 30 de noviembre acabó el 30 de noviembre el plazo que dábamos a las áreas distritos y también al sector público Queremos, creo que hay alguna, algún, ah, han tenido la amabilidad de venir algún representante de alguna de las sociedades del, del, eh, del ayuntamiento del sector público municipal eh, quiero agradecerles especialmente también a la dirección general responsable del sector público eh, del área de hacienda su colaboración con las empresas hemos tenido un grupo paralelo en que hemos estado trabajando eh, en, en, en el cumplimiento de sus obligaciones en publicidad activa siendo eh, muy importante el compromiso del ayuntamiento en, en, en transparencia es muy importante que garanticemos que llega también a las, a las empresas del sector público donde muchas veces eh, eh, es a veces más complicado y, y a veces tampoco tienen el apoyo o la coordinación que pueden tener desde un área como la nuestra y en este caso con la colaboración de la Dirección General responsable yo creo que se ha hecho un trabajo interesante. Vamos a abrir un proceso de participación ciudadana previo a la aprobación inicial del proyecto de la ordenanza. Eh, tenemos previsto para la semana que viene, si sobrevivimos a, al ritmo que llevamos en, la, en las últimas semanas, eh, la apertura eh, en abierto de lo que es el borrador de la ordenanza ya está publicada en la web, ya está publicada en aire, ya puede acceder cualquier ciudadano. Ya hay eh, determinados blogs de, del mundo mm, interesado en los temas de, 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 de innovación en el sector público, de modernización en el sector público, donde ya se está comentando. Pero queremos abrirlo a cualquiera que quiera hacernos comentarios y aportaciones al borrador de la ordenanza. Y lo vamos a hacer con una herramienta que permite el, el, el que cualquiera pueda comentar, cualquiera pueda ver los comentarios y el trabajo para nosotros duro va a ser luego el poder dar respuesta y atender lo que desde la ciudadanía nos aporten, que seguramente será una visión. Eh, muy interesante y la visión de más valor. Tenemos que, que ser, ser sensibles a que al final el, el destinatario de esta, de esta ordenanza debe ser los ciudadanos eh, a los que nos debemos, pues nos aporten en sus comentarios. Eh, este, este proceso tenemos previsto que, que dure hasta mediados o finales de enero para que permita que tengamos en, en el, durante el mes de febrero una aprobación de lo que es el proyecto inicial. Por supuesto, se abrirá a partir de ese momento el plazo eh, legal de alegaciones, donde otra vez cualquier persona, cualquier colectivo, cualquier entidad podrá hacernos sus alegaciones eh, eh, y, y, y nuestra intención es que sea un proceso también más transparente de lo que normalmente suelen ser estos procesos de alegaciones y de respuesta a las alegaciones, con previsión de que en marzo podamos dar la aprobación del proyecto definitivo a la Junta de Gobierno y, por supuesto, el traslado a, a la negociación y a la aprobación posterior por el pleno que será cuando, pues, cuando estimen y se alcance los, la mayoría suficiente para que se apruebe la ordenanza. Yo creo que el proceso en sí es muy abierto. El documento que ya podéis conocer y que alguno eh, seguro que habéis tenido interés en, 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 en mirarlo, eh, tenéis que ser conscientes de que es un documento vivo y que va a sufrir. Va, va a sufrir. No sería el verbo adecuado, porque yo creo que va a enriquecerse con las aportaciones de muchos colectivos y de muchos ciudadanos que nos van a dar, yo creo que mejoras sustanciales. ¿Qué principales novedades contempla este borrador comparativamente con lo que son los desarrollos normativos que se han dado a nivel estatal, a nivel comunitario y a nivel de otras ordenanzas de otras entidades locales? Hemos querido hacer una ordenanza de máximos. Y esto lo queremos dejar claro desde el principio. No se trata, como ha dicho el concejal, de cumplir la ley de transparencia, porque evidentemente eso es obligatorio y faltaba más quien lo tuviéramos que cumplir. Pero queremos ir más allá de lo que, por la normativa estatal, nos hemos, estamos obligados o por la normativa sectorial, porque ya hay mucha normativa sectorial que está contemplando eh, obligaciones de transparencia que va más allá en aspectos concretos de la normativa estatal. Eh, hacemos una apuesta por la publicación proactiva eh, por dos motivos. creemos que es lo mejor para, para los ciudadanos que puedan acceder directamente a la información sin necesidad de pedirnosla, pero porque creemos que es también lo mejor para el ayuntamiento. Eh, todo lo que tengamos publicado y tengamos un sistema eh, periódico de publicación nos va a evitar la contestación de las solicitudes que nos entren por el proceso que hemos eh, pensado para que los ciudadanos nos pidan la información. El proceso va a ser un proceso costoso en cuanto a lo que sean recursos internos. Eh, eh, la semana que viene tenemos pre, eh, tiene previsto, o, 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 o es lo que nosotros eh, eh, deseamos, que la Junta de Gobierno apruebe una instrucción. Se han modificado también los acuerdos de competencias, si sabéis, que se incluyen unas competencias ya relativas a lo que es el proceso que explicará eh, con más detenimiento Joaquín. Pero esto va a ser un proceso costoso en cuanto a consumo de recursos y de tiempo por la organización. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar sobre todo en la publicación, publicación proactiva. La, la, la ordenanza contempla un catálogo de información pública. Es decir, se va a aprobar con una serie de obligaciones, pero lo que contempla es que el delegado de, del área, Pablo, pueda aprobar anualmente un catálogo nuevo que nos fije objetivos nuevos para ir más allá en la publicación proactiva y podamos satisfacer demandas que ya se produce por la sociedad civil de peticiones de información para evitar que tengamos que trabajar específicamente para una demanda ya planteada por un determinado colectivo, por un determinado ciudadano. Por otro lado, planteamos un sistema de acceso a la información sencillo, que os explicará con detenimiento Joaquín. Yo creo que es una de las novedades principales de la ordenanza. Queremos hacer una interpretación restrictiva de los límites al acceso y a la publicidad activa. Por eso también eh, hemos querido que nos acompañe eh, el jefe de servicio de protección de datos, porque uno de los principales límites es el, los temas relativos a protección de datos. Pero en cualquier caso, queremos plantear un, eh, una interpretación restrictiva de los límites. Eh, planteamos una máxima de siempre en formato abierto, si es posible. Hay casos en los que, evidentemente, esto no es posible, pero reutilizable de forma gratuita y sin autorización previa. Es decir, eh, el objetivo es que se pueda descargar a alguien eh, el, 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 el dataset, el, el catálogo, el fichero que contiene el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, lo pueda hacer de forma gratuita, de forma fácil y lo pueda utilizar sin ningún tipo de autorización, por supuesto, por parte del Ayuntamiento. Es su responsabilidad. Tiene que, eh, tendrá que hacer su análisis, publicará su noticia, deberá citar la fuente. Pero deberá hacer es responsable del manejo que haya hecho con la información que, que, ha, que ha descargado del ayuntamiento. Un compromiso expreso de actualización. La ordenanza, el borrador que a, a día de hoy podéis, eh, podéis analizar, se compromete al menos eh, trimestralmente, salvo en los casos que así lo exprese la propia ordenanza. Es un compromiso que, por ejemplo, eh, la ley estatal no establece. Establece un criterio general de actualización, pero no habla de un mínimo. Creemos que establecer datos objetivos siempre es bueno y es uno de los elementos en que hemos querido establecer un mínimo. Un mínimo que puede, por supuesto, y siempre animaremos a, superar, a superarlo. Eh, el catálogo que os he mencionado, queremos trabajar en mejorar y en facilitar el acceso a la trazabilidad de las decisiones públicas desde diferentes aspectos. Vamos a trabajar, y la ordenanza es muy exhaustiva, en el tipo de documentación interna que maneja el Ayuntamiento que supone algún tipo de interpretación normativa o, o, o del derecho, de manera que cualquier decisión que suponga al final una información, una normativa, un proyecto público, se pueda alguien eh, informar de qué documentación, qué informes qué informes de qué comisión, qué informes han apoyado esa aprobación de ese proyecto, de esa normativa. Queremos trabajar también en lo que es la publicidad de las agendas y de las reuniones y del registro del lobby que Vicky Anderica os, 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 os explicará. Eh, y por otro lado, también se ha contemplado un régimen sancionador. Una de las críticas... Eh, que ha tenido la ley estatal con respecto también a las consecuencias que podía tener el incumplimiento de lo que tenía contemplado en sus obligaciones. Hemos querido eh, apuntar un régimen sancionador que es, os adelanto, uno de los elementos que más comentarios está recibiendo por a nivel interno y que, eh, somos conscientes de que hay alguna eh, modificación y que seguramente el documento que vamos a consolidar con las aportaciones de las áreas va a ser uno de los capítulos que va a tener eh, cambios eh, más importantes. Pero, en cualquier caso, queremos que quede claro que el compromiso va en serio, que, como cualquier compromiso que establece la Administración. Con, contempla o puede contemplar un régimen eh, de qué pasa si no cumplimos con las obligaciones a las que, estamos, eh, a la, eh, que de, expresamos en esa normativa. Muy rápidamente, ya, ¿qué aspectos, sobre todo en el capítulo 2 de publicidad activa, son más novedosos? Y os voy a dar un repaso eh, de los aspectos que hemos contemplado. En cuanto a perfil y trayectoria profesional, sabéis que la ley estatal contemplaba el perfil de los, de los directivos ya como una obligación. Estamos trabajando, y muchos de los que sois directivos o de los directivos que podéis estar aquí sabéis que ya os hemos pedido, con la colaboración de gerencia de la ciudad, eh, un, en un formato estructurado con un formulario que tiene que no es el mejor del mundo, pero es el que teníamos eh, para dar un currículum, un otro perfil y una trayectoria profesional de todos los directivos eh, del Ayuntamiento de Madrid, y nuestro compromiso es, con la información que tengamos, eh, publicarla, porque esto es una obligación que, que entra, eh, que el plazo máximo era el 10 de diciembre de este año para que lo tuviéramos publicado. Pero la ordenanza va algo más allá. En, en todos estos aspectos de, 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 de más personales, creemos que hay colectivos del ayuntamiento donde es importante que se conozca también el perfil y trayectoria profesional. Eh, hemos, eh, y en la ordenanza contempla, por ejemplo, que todo lo que son asesores que trabajen en gabinetes, eh, hagan también público su perfil y trayectoria profesional y que también los vocales vecinos, que son representantes eh, de la ciudadanía, eh, al igual que son los concejales y si tienen su obligación, también hagan público su perfil y trayectoria profesional. También en el tema de las agendas, que es un tema que ya está, que ya hemos empezado a regular en el Ayuntamiento de Madrid, que ya tiene, al que me referiré al final de la presentación, que ya tiene una obligación para los concejales de Gobierno eh, eh, pero, y también para los directivos municipales. Queremos hacer una extensión al, al colectivo que, que va a ser, eh, que, que sobre todo, abarca también a estos eventuales de gabinete para que hagan pública su agenda en cuanto a las reuniones que mantienen, sobre todo que es la obligación de esta agenda en cuanto a las reuniones externas. También en cuanto a la declaración de bienes y actividades y liquidación de impuestos. En, sensu, en, en interpretación eh, estricta de la normativa estatal, eh, los únicos obligados serían los concejales, es la que se ha hecho pública, la declaración de bienes y actividades. También los directivos hacemos declaración de bienes y actividades inicial, anual y al final de nuestra, eh, de nuestra responsabilidad. Y, que, y queremos, a través de la ordenanza, hacer obligatoria la publicidad de estas declaraciones. También un tema que puede ser, que puede ser delicado y, y no compartido por todos los que eh, ocupamos puestos de, de, de dirección en el ayuntamiento. Por supuesto, las resoluciones de autorización de las actividades privadas al cese de los concejales y altos cargos municipales, incluyendo los máximos directivos de las empresas municipales. Eh, es, es, eh, es una obligación de la ley. Eh, la ley eh, en esto no es, eh, pensamos que no es eh, del to todo lo clara que debiera ser, eh, sobre todo en cuanto al sector público. Queremos. Clarificarlo, Está trabajando, estamos trabajando con la Agencia de la Ciudad también para que, que, que haya una, un desarrollo normativo del propio Ayuntamiento de Madrid, que hasta ahora no lo tiene, es decir, hasta ahora un directivo que hubiera eh, tenido responsabilidad para la contratación de, de, con determinados servicios a, a, a empresas que desarrollan esos servicios, si al cese. Eh, va a trabajar a una de las empresas a las que adjudicó un contrato. A día de hoy, desde luego, la información que tiene el ayuntamiento es que ni nadie lo ha pedido, eh, ni, nadie, ni a nadie se, se, le, ha se le ha autorizado, ni, eh, ni existe el procedimiento realmente, a día de hoy, eh, realmente claro de cómo se tiene que hacer. Es eh, lo, lo que se llama eh, las puertas giratorias y yo creo que es un aspecto en el que se debe ser riguroso desde el sector público. Incluimos los gastos protocolarios, dietas y gastos de viaje de todo el colectivo municipal. Y en esto queremos trabajarlo para que sea previo a la aprobación de la ordenanza. Eh, eh, ...mediante algún tipo de desarrollo normativo. Esto es un deseo por nuestra parte y al que necesitaremos la colaboración, evidentemente, como en otras muchas cosas... ...de las secretarías analisténicas, de las secretarías de las gerencias de distrito, etcétera. Pero creemos que es una demanda y, y yo creo que, que es algo que llevamos un control serio... ...y que no pasa nada si se informa sobre quién viaja, por qué viaja y qué su gasto supone ese viaje. Eh, también eh, tenemos, queremos dar completa la información del parque móvil municipal. Es uno de los aspectos de que ya hemos hablado con una dirección en la que también colaboramos, y lo quiero decir expresamente, como he dicho otras, muy activamente en los temas de transparencia, como vemos la Dirección General de Contratación, para mejorar y completar la información de los vehículos que tiene el ayuntamiento, porque también es una petición recurrente de información al ayuntamiento. Por supuesto, la retransmisión de los plenos de los distritos, demanda ciudadana y de colectivos ciudadanos desde hace tiempo, eh, con acuerdos incluso en determinados plenos para promover esta retransmisión. El año que viene, si el proyecto de presupuesto se aprueba como está, ya la, el área responsable de coordinación territorial ha contemplado el gasto eh, en colaboración con, con el organismo eh, tecnológico, con IAM, para que sea una realidad la retransmisión de los plenos de los distritos, de todos los distritos de Madrid. Eh, y también apunto la información de la planificación y evaluación, en la que el ayuntamiento ya publicaba mucha información, información relativa a lo que es sobre todo ligada al observatorio de la ciudad. Eh, y lo que tenemos el reto del programa de gobierno que todavía no es público y que debe ser público eh, cuando sea, se, se, eh, cuando se apruebe pues eh, lo hagamos de manera que permita una evaluación y un seguimiento de este programa de gobierno esto es un reto que tenemos y por eso aunque el ayuntamiento tradicionalmente en este aspecto yo creo que tenía buenas prácticas y son aspectos donde otros ayuntamientos eh, lo tienen peor eh, y así lo creemos es, es opinión pero Podemos ver algún caso si tenéis interés al final en las preguntas, pero yo creo que tenemos el reto de, de, de mejorarlo y de hacerlo, pero partiendo de una experiencia ya previa que ya teníamos. En... Información de relevancia jurídica, que es un artículo que la ley desarrollaba, es de los aspectos que, en mi opinión, mejoraba, eran, eran más, eh, estaban más desarrollados en la ley estatal o están más desarrollados en la ley estatal, pero el reto para nosotros era concretarlo. ¿A qué se refiere toda esa información que puede suponer interpretación del derecho, interpretación jurídica y que debemos hacer pública? En el borrador de la ordenanza, si la analizáis, eh, hemos eh, desglosado con mucha minuciosidad y con la colaboración de todo el grupo de trabajo de las diferentes áreas, pues eh, diferentes eh, eh, órganos o, o comisiones, órganos colegiados del ayuntamiento que elaboran instrucciones, eh, indicaciones, eh, memorias, que pueden tener interés hacer la publicidad, porque en el, en el fondo están dando interpretación de cómo se tiene que aplicar una determinada normativa municipal queremos eh, eh, hacer sistemática la publicación mejorar la publicidad de las alegaciones eh, e informes a las alegaciones de todo proceso que suponga información pública ya obligatorio por parte del ayuntamiento lo hacemos pero yo creo que tenemos y yo creo que algunos compartiréis esta opinión eh, nuestra de que es mejorable la información pública que damos de este proceso siendo un proceso que se llama de información pública. Eh, hay un compromiso de publicar las resoluciones judiciales que afecten al ayuntamiento. Compromiso complejo que veremos cómo lo hacemos porque existe un organismo del Poder Judicial que ya publica las sentencias consolidadas y ya veremos cómo podemos hacer este compromiso, que ya hay algún ayuntamiento que lo hace eh, y que hay alguna eh, entidad de la sociedad civil que nos lo demanda. El, te, el tema que tengamos un, 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 un apartado en nuestra web donde alguien pueda acceder a todas las eh, resoluciones que afectan al ayuntamiento. A día de hoy ya tenemos un enlace a lo que es la base de datos del CENDOC, de, 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 de quien eh, lo mantiene a nivel nacional, con unas recomendaciones de búsqueda para buscar eh, con relación a lo que afecta al ayuntamiento. Pero bueno, creemos que esto se puede mejorar y que es interesante que alguien, algún ciudadano pueda acceder a esta información. Por su, hemos trabajado también por concretar qué informes de la asesoría jurídica deberían ser públicos también. En información económica presupuestaria y estadística, donde también hemos trabajado con la Dirección General de Contratación muy activamente, lo vuelvo a mencionar porque es justo, así es, queremos, y es un tema polémico al que no todo el colectivo municipal y directivos municipales está de acuerdo, la publicidad de las actas de las mesas de contratación, que a día de hoy no son públicas, y sobre todo que el proceso de contratación, de la publicidad de la contratación no sea un proceso que está muy bien y lo tenemos muy bien hasta el, hasta el momento, sobre todo en el que se adjudica el contrato. Eh, ahí yo creo que tenemos un sistema muy serio, tenemos además una información procedente del registro de contratos, yo creo que muy exhaustiva, muy completa que tiene un proceso también largo, a, a final, en el último pleno del año, se aprobará la del 2014, pero contendrá mucha información, pero es verdad que te, seguramente podremos mejorar para dar más información antes, pero, segura, pero todos compartimos, y compartimos esta inquietud con la Dirección General de Contratación y con Hacienda, es eh, la mejora en, en todo el proceso de, de la vida de un contrato, lo que son los pagos, las penalidades impuestas, es una demanda que ya nos, nos preguntan. ¿Qué se paga a Bicimaz? ¿Qué penalidades se pone al contrato de, 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 de Bicimaz o de limpieza por los incumplimientos, etcétera? Estas son preguntas que nos hacen desde eh, el control político, desde el, el, los periodistas, desde el control ciudadano, y, y debemos hacer un esfuerzo para hacerlo público de forma proactiva, sin necesidad de lo, que nos lo pregunten. Eh, hemos trabajado también con convenios, no, porque yo creo que el Ayuntamiento lo tenía muy bien, desde lo publicamos eh, periódicamente y lo publicamos en abierto, con un trabajo de la oficina de la Junta de Gobierno. Eh, que también reconozco desde aquí, desde hace tiempo, pero en las encomiendas de gestión hemos trabajado con la Dirección General del Sector Público y la menciono otra vez porque es justo también vuelvo a decir, eh, para me, porque el Ayuntamiento no tenía, y podéis eh, hacer vuestra, vuestro análisis o vuestra, tendréis vuestra opinión, información, no tenía bien la información de las encomiendas de gestión, tanto desde el punto de vista de los que generalmente encomendamos desde el Ayuntamiento como desde el punto de vista de las empresas públicas, a día de hoy, sobre todo, Madrid. Destino y la empresa municipal de la Bien del Suelo, a las que les encomendados determinadas materias y de las que esta encomienda se derivan contratos a los que hay que dar publicidad, que muchas veces sea publicidad, pero no se relaciona con la encomienda a veces que proviene del ayuntamiento, o por lo menos desde el ayuntamiento no lo establecemos esta relación. En el tema de subvenciones, tenemos un reto enorme en el Ayuntamiento y lo quería destacar expresamente y me estoy alargando demasiado, pero si me permitís, porque es una responsabilidad de todos los centros eh, que sois responsables de dar eh, subvenciones o ayudas públicas eh, en el Ayuntamiento de Madrid. Teníamos un sistema razonablemente bueno desde el punto de vista del proceso de concesión de subvenciones. Tenemos publicados también los planes estratégicos, pero no tenemos... Una información centralizada de lo que es eh, las subvenciones que da el Ayuntamiento. Si alguien quiere buscar eh, qué subvención dimos el año pasado a una determinada entidad eh, que podemos haber dado subvenciones de dif diferentes ámbitos municipales, va a tener que hacer una búsqueda muy compleja en, en, en la página web municipal y un análisis muy personal para deducir qué eh, subvenciones puede haber eh, eh, recibido una determinada entidad en el año 2014 por parte nuestra, por los diferentes centros eh, que gestionan subvenciones. Por primera vez... Esperamos que la semana que viene vamos a publicar un fichero centralizado que va a recoger las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Madrid en el año completo 2014, a partir del 1 de enero del 2014, hasta eh, mediados del 2015 con una colaboración por parte de algún área eh, para, para el análisis, sobre todo cuando, eh, con el tema que puede ser muy sensible, en este caso de protección de datos personales, de ayudas sociales que van a colectivos donde evidentemente tenemos que hacer una disociación de los datos personales en la que hemos colaborado, por supuesto, también con, con el Servicio de Protección de Datos. Eh, Hacemos un compromiso para mejorar en la información presupuestaria. yo creo que hay un compromiso también de la Dirección general competente en la materia. Queremos mejorar sobre todo en cuanto a la visualización de información que ya damos, facilitar el acceso de forma visual o más didáctica al ciudadano para que acceda a, a la información presupuestaria, a cómo gasta el ayuntamiento y relacionado con otros aspectos como quién es el responsable de ese gasto, ¿ qué contratos han derivado de ese, de ese presupuesto, etcétera. Eh, queremos me, eh, queremos eh, un compromiso para publicar la, eh, la información de la publicidad y comunicación, eh, los gastos eh, relativos a la publicidad y comunicación institucional, también un tema muy polémico y en el que queremos hacer un compromiso de transparencia absoluto. En el tema de retribuciones, mmm, también vamos eh, más allá de lo que eh, contempla la... La normativa la normativa estatal eh, en cuanto y ya lo hace el ayuntamiento eh, en cuanto a, en algún caso en cuanto a retribuciones que pueden estar cobrando sobre todo el colectivo de personal de confianza de los eventuales, pero más eh, personalizado, porque ya se va a dar, por un lado, perso personalizado también su perfil profesional y alguien va a poder ver eh, eh, la, las retribuciones que tiene eh, esa persona, que es una persona de gabinete que trabaja y se ha contratado para colaborar en, 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 en un determinado mandato en el, en el ayuntamiento. Eh, eh, también se quiere dejar más claro lo que cobran las dietas que pueden cobrar los vocales vecinos, por ejemplo, en el que consideramos que es mejorable la transparencia de esta información. En el inventario de bienes inmuebles hay una información ya publicada, tenemos el reto y trabajaremos también con el área, con la Dirección General competente en la materia de patrimonio para mejorar la información, completarla eh, con... Con, con mayor información y ponerla en formato abierto. Ya estamos trabajando con ellos, eh, también lo agradezco desde aquí. Y, y también el reto es publicar determinados elementos, información de determinados elementos del inventario que no tenemos a día de hoy publicado, como es el inventario del suelo o el de zonas verdes y vías públicas. Eh, en la gestión de recursos humanos, esto no, este apartado no lo contempla, no lo contempla a la ley estatal, eh, tenemos el compromiso de publicación de la relación de puestos de trabajo, ya lo hacemos eh, en un formato PDF, pero por supuesto queremos publicarlo en abierto y tenemos en la ordenanza... Eh, se materializa una, la interpretación que hace la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia sobre hasta dónde se debe dar el dato personal eh, de esta relación de puestos de trabajo. Eh, la ordenanza a día de hoy expresa que todos los puestos en que estén ocupados eh, por el sistema de provisión sea la libre designación. Se, se mencionará a la persona que lo ocupa. Esto es la interpretación o, o la interpretación a veces eh, eh, cuidadosa, que podríamos ir más allá y alguna legislación autonómica ha ido más allá en este caso. Eh, queremos dar información estadística por colectivos y tal, un compromiso de información de datos de absentismo eh, laboral, eh, que también demanda determinados colectivos eh, periodísticos en muchos momentos, compromiso también por parte de, la, de, la, eh, de, la, de, de, de mejorar la información sindical también. Eh, yo, creo que, 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 y yo creo que también habrá un compromiso por parte de los representantes eh, sindicales para que, para que, que mejoremos también en, en los aspectos que nosotros hemos contemplado y seguramente serán eh, sus aportaciones muy interesantes para mejorar el borrador de la ordenanza las resoluciones de compatibilidad que como sabéis es una obligación de la ley todavía no están publicadas pero se va a publicar esto con certeza porque ya tenemos ya lo ha proporcionado la gerencia de la ciudad el, el primer Fichero que va, se va a hacer pública con los eh, con los nombres y apellidos de las personas que están trabajando de forma compatible y de forma absolutamente legal, además de estar colaborando con nosotros desde el sector público. Yo creo que es una publicidad positiva en este caso y no lo debemos ver así, en el que por primera vez y esto está en la ley, no podemos lo tenemos que hacer, vamos a dar información de los profesionales del Ayuntamiento que tienen la compatibilidad y que están aportando su conocimiento en otros trabajos y lo han hecho eh, como lo, lo deben hacer. Eh, hemos ha hemos eh, aportado unos epígrafes que creemos muy interesantes y muy enriquecedores del aspecto de publicidad activa. Y agradecemos a las áreas competentes en la materia el trabajo que han hecho en el, en, el, en el grupo. Información medioambiental, y os animo a verla porque es muy interesante. Información urbanística también. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo que no está reflejado, por supuesto, en la ley sobre especificar qué información de carácter urbanístico vamos a dar eh, de forma proactiva eh, en, eh, desde la, el ayuntamiento. También hemos incluido, y agradezco también al área competente, información sobre movilidad. Eh, eh, los que estáis de otras áreas, creo que todavía estamos a tiempo para que enriquecer estos aspectos de publicidad activa con, con lo que consideréis. Eh, eh, y, y seguramente eh, nos faltarán cosas y, y estaremos encantados de incluirlas. Eh, paso ya la palabra a Joaquín. Me he extendido un poco más y, y al final esperamos que, que nos podáis hacer alguna consideración y, y, y os aportaremos las dudas que puedan surgir. El, el plazo de entrada en vigor que contempla la ordenanza es de seis meses desde su aprobación a día de hoy. Es decir, estamos hablando de que en el proceso de aprobación más seis meses estamos hablando muchos de ellos en compromisos que estamos todavía con muchos meses de anticipación para hacerlos obligatoriamente realidad. Pero el, el compromiso que tenemos es trabajar para que sea. Posible cuando eh, cuanto antes mejor. Nada, muchas gracias y Joaquín, disculpa. Bueno, buenos días eh, voy a intentar hacer una exposición express para dar tiempo también a, a vicky y, y a antonio para, para exponer la parte de, de la ordenanza que o partes de la ordenanza que yo considero que también son son importantes lo primero de todo eh, y aunque sea perder un minuto para ello creo que merece la pena eh, me gustaría volver a agradecer a las personas que que estén aquí o no, o no hayan podido venir aquí, eh, que hayan participado, que han participado en el grupo de trabajo de, de elaboración y confección del texto de la, de la ordenanza, porque ha sido un trabajo eh, arduo, intenso y, y muy enriquecedor, porque ha habido aportaciones muy, muy interesantes. Y eh, también a las personas que no estando en ese grupo, pues durante estas dos semanas nos, nos han enviado las, las aportaciones y observaciones que van a mejorar, sin duda, eh, la calidad y la coherencia técnica de, del texto. Bien, eh, las referencias que hemos eh, tomado en consideración para elaborar esta parte importante de, de la ordenanza han sido, eh, como no podía ser de otra forma, la, la ley básica estatal, eh, que para nosotros, como, como ha dicho eh, el Pablo y, y Javier, era un, un mínimo normativo del que obviamente teníamos que partir, pero con la intención de superar esos estándares, esos estándares que se establecían como decimos eh, mínimos también hemos tomado en consideración lo que eh, la ordenanza tipo aún no siendo un texto normativo eh, prevé porque efectivamente ya hace un primer intento y esfuerzo de superar eh, esos, esos mínimos eh, que establece la, la legislación básica y sin duda hemos tenido también en consideración lo que ya la normativa autonómica de desarrollo de la ley estatal ha, ha venido haciendo a lo largo de estos dos últimos años eh, prácticamente no quedan comunidades autónomas por desarrollar esa normativa de, de transparencia solamente quedan cuatro y dos de ellas ya están actualmente elaborando sus primeros documentos y trabajos para la aprobación de sus leyes y contienen eh, pues previsiones muy, muy interesantes, muy importantes que, que mejoran, como decimos, ese nivel mínimo de, de la ley estatal. Bien, eh, fuera de la ordenanza quedan algunos regímenes específicos de acceso. La propia ley de transparencia da la posibilidad de que, eh, para acceder a determinada documentación, se pueda aprobar un régimen específico de acceso que vaya al margen, diríamos, de la ley de transparencia. En estos casos. La ley actúa como una normativa de aplicación supletoria. No es la norma principal de aplicación, pero sí que está para colmar, diríamos, las, las lagunas y los vacíos que, que pueda haber. En este caso, eh, el acceso por parte de los interesados a la información que se genere en aquellos procedimientos en los que ellos tengan la condición de interesados se va a regir por la propia norma del procedimiento que corresponda. No se va a aplicar la, ley de, o la ordenanza de transparencia. Tampoco. Se aplica el régimen específico de acceso de los concejales a la información eh, pública, la información municipal, porque hay un régimen con muy poca regulación o pequeña regulación contemplado en la ley básica de régimen local. Y tampoco, eh, y esta es una cuestión que vamos a incorporar al, al borrador, no está en la versión inicial que vosotros conocéis, también el acceso al patrimonio documental, porque ha sido pedido así por, por la, el área de Gobierno de Cultura y Deportes y especialmente por la Dirección General de Archivos. En el Estado este criterio ya está eh, tomado. Eh, no se incluyó en la ley, hubo mucho debate sobre ello, pero eh, ya hay un informe de la Abogacía General del Estado y, y doctrina del Consejo de Transparencia que viene a decir que para el acceso a esa información se aplicará la ley de patrimonio histórico y no la, la normativa de transparencia. Bien, el ámbito de aplicación eh, de esta parte importante de la ordenanza viene dado básicamente por el, por el ámbito de aplicación general de, de la propia norma. En concreto, se aplica al Ayuntamiento de Madrid, a sus organismos públicos, actualmente organismos autónomos porque no existen entidades públicas empresariales. También se aplica a las sociedades mercantiles, en cuyo capital la participación pública sea más del 50%. También se aplica a las fundaciones públicas y consorcios y también a las personas físicas o jurídicas distintas de las anteriores que ejerzan potestades públicas, que presten servicios públicos o que sean contratistas del sector público. Es decir, no solamente a entidades públicas como hemos visto, sino también a personas eh, jurídicas eh, privadas. Es cierto que en este caso la solicitud de acceso se formulará a, esos, a cualquiera de esos sujetos que vemos en los tres primeros puntos. Y ellos son los que recaban o requieren, diríamos, la información pública que está en posesión de estas personas eh, físicas. Eh, finalmente, quien da respuesta obviamente va a ser la Administración, pero ellos sí que tienen una obligación de eh, suministrar la información que a requerimiento les sea así pedida. ¿Mm? En cuanto a los límites al acceso, son los límites generales que aparecen en la legislación básica del Estado. Eh, hay del orden de 12 límites enumerados muy genéricamente, es verdad, en, en el artículo 14 de la, de la Ley 19. Ahí veis algunos de ellos, seguridad pública, prevención de ilícitos administrativos, funciones administrativas de inspección, intereses económicos y comerciales. Bueno, hay hasta un número de 12 límites, como os comento. Eh, diríamos que esta es la parte más complicada de la normativa de, de transparencia en cuanto se refiere al acceso a la información pública, en la medida que para resolver si a alguien que solicite el acceso se le puede facilitar o no, hay que efectuar una ponderación entre eh, estos límites, si pueden resultar afectados o no en el caso de que se suministre la información, o si quedaría afectada, diríamos, el interés público a la transparencia en el supuesto de que la información no se suministra. Diríamos que ese juicio... Eh, jurídico va a, ser, eh, va a resultar complejo, pero yo creo que es una de las partes más, más interesantes de, de la normativa de transparencia. El límite más importante en este ámbito es el de la protección de los datos personales. No voy a entrar en ello porque Antonio va, va a abordarlo, pero es tan importante que la legislación básica le dedica un único artículo, mientras que a los restantes les dedica eh, a todos ellos un, un único artículo, que es el artículo 14. Bien, eh, en cuanto a quién puede ejercer este derecho, y esta es otra de las novedades de la legislación de transparencia, eh, tenemos que decir que este derecho corresponde eh, a toda persona. Eh, para solicitar acceso a la información pública no se va a requerir ni recabar. Eh, un interés legítimo, ni directo, ni siquiera una motivación. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí no se habla de un derecho ciudadano, sino que se habla de un derecho de todas las personas. Es un derecho universal en este sentido. No hay que exigir nacionalidad, eh, ciudadanía, vecindad, eh, absolutamente nada. ¿no? Eh, eh, con respecto a lo que puede solicitarse, la definición de lo que es información pública aparece en la Ley 19-2013, en la Ley Básica Estatal. Y nosotros hemos contemplado la misma definición. Son todos aquellos contenidos y documentos, independientemente del, del formato o soporte, que generemos nosotros como sujetos dentro del ámbito de aplicación de la norma o que incluso hayamos adquirido para ejercitar nuestras funciones. Por lo tanto, aquí se comprende en muchos casos también información privada o documentación privada que los eh, ciudadanos puedan aportar a los procedimientos administrativos que nosotros gestionamos. Con respecto a la competencia, es un aspecto que no se resuelve en la ordenanza porque no es, diríamos, la, la norma idónea para regular las cuestiones relativas a la competencia para resolver procedimientos, pero, como había dicho eh, Javier, ya es una cuestión que está resuelta en los acuerdos de estructura y de competencias que se han aprobado a finales de, del mes de octubre. Eh, la competencia corresponde a la Dirección General de Transparencia cuando la información pública ya esté publicada y, en el caso de que no lo esté, será... De las Secretarías Generales Técnicas, de las áreas de Gobierno, de las gerencias de organismos autónomos y distritos, de la Coordinación General de eh, Coordinación Territorial y Asociaciones cuando la solicitud afecta a información que esté en poder de dos o más distritos y también la Secretaría General del Tribunal Económico Administrativo y la Secretaría General del Pleno. En las eh, empresas y fundaciones públicas y consorcios será aquella unidad o órgano que se designe por cada una de estas entidades. Y eh, por lo que respecta a las entidades prestadoras de servicios públicos eh, o contratistas ya hemos visto que ellos no van a tener la competencia para resolver sino que va a residir en última instancia esta competencia en aquella entidad de la que dependan o a la que estén vinculadas. Bien, eh, quizá la, la mayor novedad de este procedimiento, régimen de acceso a la información pública en la ordenanza, ha sido el esfuerzo por prever un, un no un procedimiento, porque no es tal, sino una vía, diríamos, o un canal de acceso a la información pública que no exija identificación del solicitante. Es verdad que esto se aparta de, de lo que establece la legislación básica, pero en la medida que consideramos que es la eliminación de un obstáculo, una restricción en el acceso a la información pública, eh, se considera eh, posible y, y totalmente legítimo. Eh, y respetuoso, diríamos, con la legislación básica. Así lo han hecho también algunas comunidades autónomas, no en este aspecto, pero sí en otros, en los que han eliminado algún requisito que establecía la legislación básica y se considera que es posible y, por lo tanto, eh, totalmente ajustado a la legalidad. Bien, en este caso, como os decimos, eh, no se va a solicitar, no se va a exigir una identificación por parte del solicitante, eso sí, necesitaremos como mínimo un correo electrónico a donde poder remitir la información que nos pida. La información que se va a poder solicitar a través de este, este acceso no va a ser toda la que en principio sería o podría ser accesible, sino únicamente aquella que no genere ningún problema, es decir, aquella que no afecte a ningún límite del artículo 14, a la protección de los datos personales del artículo 15 o donde no concurrirá ninguna causa de inadmisión. Diríamos aquella información pública que podría haber estado publicada en el portal de transparencia sin ningún problema porque es de interés o de relevancia eh, general. En el caso de que eh, la información solicitada tuviera efectivamente alguno de estos problemas o fuera aplicable alguna causa de admisión o límite, eh, lo que haríamos sería informar al solicitante, del que eh, os recuerdo no sabríamos su identidad, que eh, solamente puede acceder a esa información eh, o puede haber una resolución final sobre, sobre su solicitud de acceso acudiendo al procedimiento legal, al procedimiento que está establecido en la Ley 19-2013. Eh, en el caso de que se dé acceso a la información y, por lo tanto, consideremos que no esté afectada por ninguna eh, limitación, eh, lo lógico es que esa información, aparte de suministrarla al propio solicitante, se pueda publicar en el portal de transparencia. En ese caso, el acceso a la información se la daríamos suministrándole el enlace o el link para que pudiera acceder al portal de, de transparencia. Y, eh, finalmente, muy vinculado, obviamente, a la, a la, eh, al desconocimiento de la identidad del solicitante, hay que decir que en estos casos no serían aplicables las vías de defensa, de impugnación o de tutela que aparecen en la propia Ley 19, donde se exige, obviamente, que sí que exista una identificación. En este caso, no habrá recurso en vía administrativa, no hay recurso contencioso administrativo porque, obviamente, no hay identificación del solicitante. Bien, en cuanto al procedimiento, y voy a ir acabando, eh, normalizado diríamos el procedimiento que toma como referencia eh, lo establecido en la ley estatal, eh, simplemente os diseño, os eh, anticipo las líneas básicas del, del propio procedimiento. La solicitud tendrá un contenido muy similar a, al de las solicitudes en cualquier otro procedimiento, diríamos que eh, se ajusta a lo dispuesto en la ley 30-92, en la legislación básica. Sí que es cierto que en este caso se exige una identificación, pero es importante saber que no se exige motivación de la solicitud de acceso. La ley dice que no es obligatorio motivarlo, aunque se puede motivar, y en el caso de que el solicitante motive su, su solicitud o su petición de acceso, se valorará y se ponderará con el resto de los intereses privados o públicos que, que concurran, diríamos, en, en la información pública solicitada. Eh, una vez que la solicitud entre, la Dirección General de Transparencia lo que hace es asignar la solicitud al órgano que tenga la competencia para resolver salvo en aquellos casos, como os había comentado, en los que la información ya esté publicada. En esos casos es la propia Dirección General de Transparencia la que dará respuesta a la solicitud de acceso. Eh, habrá un trámite de subsanación en el caso de que lo, la solicitud no identifique o concrete a un nivel de detalle suficiente lo que realmente se está eh, pidiendo. Por lo tanto, es un trámite de subsanación muy parecido al que aparece en, en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Y sí existen o están previstas en la propia legislación estatal una serie de causas de inadmisión, que tendremos que aprender también a interpretarlas correctamente. Eh, cuando la solicitud recaiga sobre información que está en proceso de elaboración, cabe la posibilidad de inadmitir la solicitud a trámite. También cuando recaiga sobre información auxiliar de apoyo, es decir, sobre notas, resúmenes o borradores, opiniones. Eh, cuando la información exija una actividad de elaboración también se podrá inadmitir esa solicitud. Cuando la información esté en nuestro poder y además no sepamos quién puede poseerla, también se, se permite la inadmisión de, de esa solicitud a trámite. Y finalmente, con respecto a las solicitudes manifiestamente repetitivas o que sean abusivas. Si la solicitud ha pasado, diríamos todos estos eh, trámites, llegaríamos a una fase eh, que sería la del trámite de alegaciones, que puede ser que no, no, tenga, no tengamos por qué. Eh, llegar a ella en el sentido de que la información, si no afecta a ningún interés o derecho de tercero, no tendremos ninguna necesidad de acudir a este trámite de audiencia. Este trámite de alegaciones, como os comento, tiene también una duración de 15 días, suspende el plazo para resolver. Bueno, son regulaciones muy parecidas a las que se establecen en la legislación básica de procedimiento administrativo común. Eh, siempre existirá en el procedimiento el informe del órgano que haya generado la información pública. Hemos dicho que las secretarías generales técnicas en el ámbito de las áreas de gobierno serán las competentes para resolver, pero muy comúnmente o si, si no todas las veces tendrán que solicitar un informe o la propia información pública que se, que se pide a las direcciones generales que dependan del, del área. En ese caso, ese informe deberá de detallar si existe algún problema en facilitar el acceso a esa información pública. En el caso de que alguna, algún contenido de esa información esté afectado por algún límite, tendrá que hacer una operación, diríamos, de segregar o de extraer esa información afectada por el límite e incluso decir si esa información considera que se podría publicar en el portal y no solamente facilitarla a aquel que pide el acceso. Eh, el plazo para resolver es el plazo de un mes, que es el plazo establecido y previsto en la legislación básica. Es cierto que si el solicitante ha acudido primero a esa vía en la que no se ha identificado, eh, el plazo se acorta un poquito, unos días. Eh, hemos previsto un plazo más abreviado de 20 días porque entendemos que en esos casos el área o el competente para resolver ya habrá analizado la información, ya habrá podido ver cuáles son los problemas que pueden surgir a la hora de facilitar el, el acceso. Y, finalmente, el silencio que está previsto en la ordenanza, igual que, que el que está previsto en la legislación básica, es un silencio eh, negativo. El... Eh, Acceso se materializará o se formalizará eh, normalmente a través del portal de transparencia porque entendemos que la información será de interés o de relevancia general. En el caso de que obviamente no lo fuera, eh, lo lógico es que el acceso sobre todo se facilite a aquel que la pide porque es el que tiene un interés particular o privado en el acceso a esa información pública. Eh, el criterio general para facilitar el, el acceso será siempre por vía electrónica y excepcionalmente en papel. Obviamente habrá que estar a lo que en la solicitud el peticionario de, de acceso haya manifestado. Pero en principio la ley eh, alude expresamente a que la preferencia por el acceso eh, se, materializ se materializará eh, por, por medios electrónicos. Y, finalmente, eh, deciros que las vías de impugnación que están previstas en este procedimiento, en el que sí tenemos una identificación del solicitante, es una vía administrativa, que es una reclamación previa ante un órgano eh, independiente. En este caso, no cabe ningún recurso de los ordinarios y que están previstos en la legislación de procedimiento administrativo común. No hay regis, eh, recurso de alzada, no hay recurso de reposición, sino que hay una reclamación previa de carácter administrativo que sustituye a estos recursos administrativos. Esta reclamación previa, como os comento, se tendrá que interponer o presentar ante un órgano eh, de la comunidad autónoma, que hasta la fecha es el Consejo Consultivo de la Comunidad de, de Madrid, que ya sabéis que está en un proceso de, de eliminación, de supresión, probablemente este, este mismo mes se aprobará su, su supresión y está previsto que la competencia la asuma el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que no es un órgano administrativo, diríamos, que esté especializado en materia de acceso a la información pública, pero que no le quedará más remedio que prepararse y, y hacerse con esta materia si quiere resolver las reclamaciones previas. En cualquier caso, esta reclamación, como os comento, es potestativa. No es necesario agotar esta vía administrativa para acudir a los, a los uh, juzgados, a los tribunales. Eh, por lo tanto cabe siempre un recurso eh, contencioso administrativo contra las denegaciones de, de acceso eh, se puede ir directamente por lo tanto a los, a los juzgados interponer ese recurso contencioso administrativo o acudir previamente a esa reclamación previa eh, habrá que eh, esperar a que se resuelva o que pase el plazo para, para que se entienda desestimada que el silencio también es negativo para poder acudir o interponer el recurso contencioso administrativo y esto es en muy resumidas cuentas digamos el procedimiento de acceso y Doy casi la, la palabra a Vicky. Gracias. Gracias, Joaquín. Eh, yo me voy a poner un cronómetro de cinco minutos para eh, a ver si dejamos tiempo para preguntas. Eh, buenos días, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos tanto de los que ya han participado eh, a través del grupo de trabajo, de la encuesta, de los comentarios que hemos recibido eh, en, en la ordenanza y los que vais a participar, que seguro que a partir de hoy seréis muchos. Eh, yo quiero hablar muy brevemente del de, eh, el, el registro de lobby que se va a crear y un poco la intención que hay detrás de la creación de ese registro de lobby. Eh, como esbozaba eh, eh, Javier y comentábamos eh, eh, también eh, Pablo, eh, un poco lo que pretendemos con esta ordenanza es, son dos objetivos. El primero, crear un sistema de transparencia eh, sostenible ¿no? a través de un sistema de publicación proactiva que ha descrito Javier. Eh, eh, lo más exhaustivo posible y un sistema de acceso eh, sencillo. ¿no? Eh, la segunda, el segundo objetivo sería asegurar la trazabilidad de las decisiones públicas. Esto es algo que la ley estatal, la ley 19-2013, de deja eh, fuera de manera eh, explícita en el artículo 18 y que además, eh, de, por eh, comentarios del Gobierno, deja también fuera, por ejemplo, las agendas. Eh, de, 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 los, de los que toman las decisiones en, eh, a nivel estatal. Eh, nosotros hemos considerado que esto era una deficiencia y, y que, que íbamos a intentar en esta ordenanza eh, solventarla. Por un lado, para asegurar esa trazabilidad de las decisiones públicas, hay un, un sistema de publicidad proactiva que nos va a permitir acceder a mucha información sobre la formación de las decisiones públicas. Por otro lado, vamos a empezar a publicar las agendas y. y y os agradecemos mucho el esfuerzo que vais a hacer muchos de vosotros de empezar a publicar esas reuniones que tenéis con agentes externos, eh, es algo muy importante, se hace también en, en la Unión Europea desde hace tiempo, porque se considera que evidentemente no solo son los representantes eh, públicos los que eh, mantienen esas reuniones, sino que muchos de nosotros también las mantenemos. Y eh, se establece esa creación del registro de lobby. ¿no? Hay diferentes modelos. Eh, para, para la creación de un registro de lobby. Eh, hay modelos que son voluntarios, es decir, que se establece un registro de lobby como el de la Unión Europea, en el que el que quiera se apunta y el que no, no. Estos modelos realmente eh, han resultado ser muy poco efectivos. De hecho, en la Unión Europea se calcula que prácticamente el 60% de las... Eh, personas físicas y jurídicas que, que, que intentan ejercer una o que ejercen efectivamente una influencia sobre las decisiones públicas no están registradas. Por lo tanto, ese sistema eh, ha resultado eh, no ser muy eficiente. ¿no? Nosotros hemos optado por, por un sistema que sea obligatorio, es decir, que todas aquellas personas físicas y jurídicas que quieran... Eh, eh, ejercer una influencia sobre las decisiones públicas, eh, deberán registrarse y otorgar una serie de información. Aquí hemos puesto eh, un, un detalle de lo que mínimamente tendrá que incluirse, pero el reto que viene ahora y que, que desarrollaremos también... Eh, y espero con, con vuestra ayuda será el de crear en la práctica ese registro ¿no? y ver cómo, cómo se va a registrar realmente la gente, qué información va a tener que dar. Cataluña ha puesto en, en marcha un sistema que, aunque también es obligatorio, está teniendo algunos problemas de implementación y ojalá aprendamos también de ese sistema para, para hacerlo lo más eh, sencillo posible. Eh, este modelo realmente eh, es, es novedoso en cuanto a, a, a las ciudades, porque seremos eh, una de las primeras ciudades que ponga en marcha este sistema. Sí es verdad que el sistema catalán se aplica también, desde la comunidad autónoma, a las eh, ciudades, eh, pero bueno, todavía no se ha puesto en marcha, por lo tanto iremos de, de la mano. Eh, algunas personas consideran que poner en marcha un sistema de lobbies eh, a nivel municipal, eh, sobre todo en un país tan descentralizado como España, eh, va a generar eh, una carga burocrática, eh, bueno, pues que, que evidentemente antes no existía y ahora también, pero especialmente ardua eh, para aquellas personas que tengan que registrarse en cada uno de los registros. ¿no? Eh, eso es una realidad que tenemos que buscar una solución entre todos, quizá a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de todas las redes de ciudades en las que participamos, pero no puede ser una excusa para eh, no publicar una información que realmente eh, ya hoy por hoy se reconoce por organizaciones internacionales como eh, las Naciones Unidas, la OCDE, la OSCE, la Unión Europea como una información fundamental. ¿no? Todos los que pasen por esa toma de decisiones de lo público eh, deben eh, decir quiénes son y no hay ningún problema, pero simplemente es importante eh, reconocer quiénes son estas personas. Por lo tanto, vamos a intentar hacer un sistema que sea sencillo, que sea eficiente, pero realmente consideramos que, que, que era importante introducirlo. Además, Madrid es una ciudad grande, con un gran presupuesto y, y donde realmente la toma de decisiones eh, y la influencia... Justo, eh, pues eh, merece la pena que, 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 la, que la abramos. No digo nada más, le paso la mano, eh, la mano no, la palabra, eh, a, pero te voy a poner también, el, y ojalá nos dé tiempo a hacer algunas preguntas. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, me han dejado para el final, bueno, casi para el final, y yo aquí vengo a hablar de la otra parte de, de la de la transparencia. ¿no? Eh, yo, como soy como el pepito grillo del dato, entonces, pues, vengo a contaros aquí cuál es la visión que nosotros hemos aportado, que, que pensamos, cuáles son las reglas del juego desde el punto de vista de, de la protección de datos de carácter personal. claro, porque el mundo este que nos, que, que a partir de ahora vamos a tener delante va a ser un mundo totalmente diferente. no, hemos pasado de, de ocultar toda la información a divulgar toda la información. además, fijaros que es curioso que la ley, de, la ley de transparencia, que es del año 2013 evidentemente, pero ya deriva del artículo 105 de la Constitución. Lo que pasa es que el legislador, pues curiosamente, no aprovechó aquel momento del año 92, cuando, aprobe, cuando, cuando se aprobó la primera ley orgánica de protección de datos, para haber aprobado, para haber desarrollado en la ley de régimen jurídico de la Administración Pública, no solamente el artículo 37, sino haber dedicado un proceso mucho más amplio. no Ha esperado hasta el año 2013. Esto, esto, que nos, esto que nos va qué nos va a plantear. Nos va a plantear pues, un, un régimen distinto, un régimen en el que tenemos que, que, por un lado, ser transparentes, por un lado, evidentemente, divulgar información, saber lo que vamos a hacer, lo que están haciendo las administraciones públicas con la información, para que el ciudadano que está pagando sus impuestos, evidentemente, sepa lo que, lo que, en qué se está gastando el dinero, pero claro, tiene el contrapunto de que al divulgar información eh, podemos divulgar información con datos de carácter personal. Como sabéis, eh, la, la protección de datos de carácter personal, no solamente en España, sino en Europa, está dentro de la Carta de Niza, igual que el derecho a la transparencia, son derechos fundamentales, y tiene que haber un equilibrio entre ambos. Entonces, nosotros en, en, el, en el Ayuntamiento, como sabéis, somos una unidad que se crea en el año 2005, y nuestra misión en el Ayuntamiento en materia de protección de datos es tratar de evitarle al Ayuntamiento problemas. ¿eh? Interpretando, analizando cualquier consulta que se nos pueda plantear, no solamente en temas de transparencia. Nosotros venimos trabajando en el ayuntamiento, como digo, desde el año 2005 y analizamos cualquier cuestión que cualquier responsable municipal nos quiera, nos quiera plantear. Bien, la, la parte de la transparencia importante para que sepáis dónde hay que buscar el equilibrio entre protección de datos y transparencia, hay que partir de un principio general que dice el artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos cuando habla del consentimiento. ¿Vale? La protección de datos en España y en Europa en general parte del principio del consentimiento. Es necesario que las personas den su consentimiento para que haya un tratamiento de datos. Y lo mismo para que haya una comunicación de datos. Fijaros que con la transparencia lo que se va a hacer es divulgar al mundo información con datos de carácter personal. Entonces, ahí ¿qué ha hecho, qué ha hecho la, la, el legislador? ¿Qué dice la ley? La ley dice que cuando... La cesión de datos que parte del principio del consentimiento, hay una ley que específicamente habilite esa comunicación de datos, esa comunicación se puede hacer. ¿Qué se ha hecho en España con la ley de transparencia? Con la ley de transparencia, lo que se hace en el artículo 15 y en el artículo 8 es, es decir expresamente la información con datos de carácter personal que se puede publicar. ¿Vale? Lo que no se puede hacer es lo que se está intentando hacer ahora mmm, con el reglamento de desarrollo de la ley, que por ejemplo con el tema de las declaraciones de compatibilidad, curiosamente en el reglamento se dice que esa publicidad se hará de forma disociada. O sea, por un lado fijaros que en el artículo, en el artículo 8 se habla de las resoluciones de compatibilidad de forma asociada, es decir, identificando a la persona titular, al, al empleado público que tiene una, un régimen de compatibilidad y tiene una autorización, y en el reglamento se está diciendo que esa información tiene que ser disociada, es decir, se está yendo contra el legislador. Esto lo ha puesto de manifiesto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su informe del reglamento diciendo que no tiene ningún sentido, que eso se tiene que, que evidentemente modificar. Con esto que os quiero decir, lo que, quiero, lo que, lo que os quiero decir es que... Siempre que el legislador prevea expresamente en una regulación específica cuándo se puede divulgar información con datos de carácter personal, eso hay que cumplirlo. Lo que pasa es que, claro, el, el tema de la transparencia es que, por ejemplo, si te, tengo que publicar ayudas que damos en el, en el Ayuntamiento de Madrid, pues para temas sociales, para ayudas a, a, a salir de la prostitución, para temas que tienen un componente sexual, para temas que tienen una atención eh, a personas con Alzheimer, etcétera, 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 eso evidentemente no se puede publicar con datos asociados a personas identificadas. ¿Por qué? Porque dentro de la ley de transparencia lo que sí, lo que sí expresamente establece el legislador es un, un núcleo duro de protección. Ese núcleo duro de protección, ¿cuál es? Toda la información que afecte a datos del artículo 7 de la ley orgánica, es decir, cuáles son datos de ideología, religión, creencias, salud, vida sexual, infracciones administrativas régimen sancionador, temas tributarios, violencia de género o que afecten a seguridad o intimidad o datos de menores de edad, toda esa información hay que mirarla con lupa, ¿eh? porque haría falta el consentimiento expreso y por escrito de la persona titular de la información para poder divulgarla en el portal de transparencia. Entonces ahí sí tenemos que ser escrupulosos con la información que en un momento determinado nos, nos, nos obligue la ley a, a, a divulgar. Y para eso estamos en el servicio. Nosotros estamos para analizar con toda la organización municipal eh, el régimen, cualquier problema, cualquier cuestión que tengáis dudas en cuanto, en cuanto a si se puede publicar o no se puede publicar. También eh, dentro de este marco jurídico, te quiero que tengáis claro que cuando hablamos de datos de carácter personal no estamos hablando ni de datos de personas jurídicas, es decir, la información... Que se publique en los portales, que afecte a empresas o incluso a empresarios a título individual en su condición de empresario o comerciante, o que afecten a datos de personas fallecidas, ¿eh? no están dentro del ámbito de aplicación. Ahí no se puede aplicar la protección de datos. También quiero que lo, que lo tengáis claro. También es importante. Que hay, que hay que analizar eh, si, esta, si con la información asociada a datos de carácter personal estamos divulgando y estamos con, contemplando lo que dice la ley o si simplemente disociando esa información cumpliríamos de la misma, de la misma manera. Esto es lo que dice la, la Autoridad de Control, la Agencia Española de Protección de Datos, que a diferencia de que en el tema de transparencia no tenemos un órgano al que podamos acudir, como lo ha dicho Joaquín. Porque es el Consejo Consultivo y el Consejo Consultivo, eh, evidentemente, va a desaparecer, si, no, si tenemos un órgano que nos va a controlar cuando divulguemos información en los portales con datos de carácter personal. Nos va, nos va a controlar y, y, y ante denuncias posibles de ciudadanos que podamos tener, y, que es la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Por qué digo esto? Porque en la Ordenanza de Transparencia, como vamos más allá de lo que dice la ley. Y vamos más allá, ¿por qué? Porque el artículo 5 de la ley de transparencia habilita para ello. El artículo 5 establece un mínimo, pero dice que si hay una disposición autonómica o cualquier otra disposición de aplicación en el sector, como sería la, la ordenanza de transparencia, podemos ampliar el abanico de posibilidades, evidentemente. En el, en el Ayuntamiento de Madrid se va por esa línea, pero para evitar, para evitar problemas al Ayuntamiento, lo que se ha hecho es pedirle expresamente un dictamen jurídico vinculante a la Autoridad de Control, a la Agencia Española de Protección de Datos, le hemos trasladado todo el borrador de ordenanza de transparencia para ya saber si vamos por el buen camino, si tenemos que limitar algún punto con carácter concreto y, en definitiva, tener la garantía de que no nos pase, por ejemplo, como ha pasado recientemente en Murcia, yo no sé si sabéis lo que ha pasado en Murcia, en Murcia eh, tiene una ley autonómica en la que va mucho más allá de la, de, la, de la ley de transparencia y, por ejemplo, en Murcia se publica toda la RPT completa de los funcionarios y empleados eh, públicos de toda la comunidad autónoma. Y lo que se ha hecho, porque fijaros la, lo que dice el Consejo de Transparencia y la Agencia Española en cuanto a las RPTs, es que se tiene que publicar pero con el contenido que dice la ley. ¿eh? La identificación, el complemento, el complemento específico, el puesto de trabajo, el nivel que se ocupa, pero lo que no se puede publicar, que es lo que ha hecho Murcia, publicar el turno de trabajo, si hay una persona que me sustituye, las vacaciones de los empleados públicos, es decir, se ha excedido en, el, en, el, en la publicación. Y esto la, ha, de, ha habido una denuncia, evidentemente, de la Autoridad de Control y la Autoridad de Control está, está analizando este tema. Bien, para garantizar o para intentar garantizar que en el ayuntamiento... Eh, no nos pasa esto, por eso dentro del proceso se ha habilitado una consulta, en cual, cuando tengáis dudas, a la unidad que es al Servicio de Protección de Datos en esta materia. Y ya con esto termino. Yo el, dentro del programa estaba previsto la, que os contara más cosas del plan de protección de datos, pero yo no me quiero extender y ya lo dejaremos para otro, para otro mejor momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, Vicky. Eh, Vamos a hacer un turno de preguntas, pero quería dos puntualizaciones sobre dos proyectos que, que, que están ya eh, en funcionamiento y queríamos aclarar alguna cosa. No sé si puedes pasarme mis última, mi última transparencia. Era con respecto para aclarar, porque yo creo que alguna de las personas de las que estáis aquí lo habíamos incluido en el orden del día y yo no lo quería evitar. Por un lado, el tema de las agendas públicas. Sabéis que hay dos acuerdos de Junta de Gobierno: uno que compromete a los concejales de Gobierno, eh, que ya es efectivo y ya lo están haciendo efectivo a través de una solución tecnológica que ha facilitado IAM, pero una solución tecnológica que queríamos mejorar para hacer efectivo el otro acuerdo, que es el compromiso de la publicidad de las agendas de los cargos eh, de los directivos y eventuales de gabinete. Esto eh, se aprobó el 15 de octubre, eh, eh, pero estaba pendiente de un desarrollo mediante unas instrucciones que estamos retrasando mientras no tengamos operativa una solución tecnológica mejor que la que a día de hoy está operativa para los eh, concejales. Estamos trabajando con IAM, eh, tenemos que, aparte de tener la operativa, tener la formación de las personas que gestionan esta agenda y lo haremos. Eh, eh, durante eh, el mes de, de enero de, del año que viene, eh, porque es materialmente imposible que lo podamos hacer antes. Eh, eh, lo único, el compromiso es que, a partir de la aprobación del acuerdo de Junta de Gobierno, eh, hay que hacer retroactivo la información de las, de las reuniones externas que se tuvieran. Esto lo dice expresamente el acuerdo, de manera que en el momento que sea operativo, esté operativo esa solución tecnológica y las instrucciones se hayan aprobado, eh, los, re los responsables que están, que están dentro de esa obligación, que son directivos y eventuales de gabinete, eh, deberán eh, eh, incorporar la información de las reuniones que tuvieron desde el día, al menos desde el día 15 de octubre del 2015 hasta ese momento, con agentes externos. Externos. La instrucción va a especificar qué tipo de reuniones se trata. No son las reuniones externas, de, internas, dejarlo claro. Y, por otro lado, el acuerdo de la Junta del régimen de regalos, que también ha despertado eh, inquietudes con respecto a, 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 a su aplicación. Es un régimen que aplica a todo el colectivo municipal. Eh, eso, eh, eso dejarlo claro. No… El, el criterio general, y eso es un criterio no establecido por este acuerdo, sino porque es así, no se pueden recibir regalos y con lo que regula es en el caso de que eh, qué casos no se consideran regalos y eso el ayuntamiento se moja para fijar un, un, un límite eh, en precio de lo que no es un regalo, esto eh, que ha supuesto en algún caso algún tipo de de comentario de, 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 intentando ser irónico sobre, sobre, sobre ese límite, es una demanda que cualquiera que investigue en el tema se hace siempre. Cuando se regula este tipo de cosas, lo que hay que establecer es límites objetivos para que en el caso de incumplimiento se pueda decir usted aceptó un regalo pues, que suponía una valoración superior al límite que establecía su administración. Hemos tenido como referencia también el Código de Buena Conducta de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero lo que regula ahí en los casos que no se pueda rechazar ese regalo y que se considere que no está dentro de los límites, que son bastante exhaustivos. Hemos tenido consultas sobre alguien que le invitaban a un acto y que si tenía que ir o no. Eso no es un regalo, está contemplado en el acuerdo de forma bastante clara pero si en el caso de que alguien duda de que no lo puede rechazar que se está aquí y que hay que, y que, hay que eh, eh, supera no está dentro de, los, de, de lo que no es un regalo o marca esta, este acuerdo vamos a habilitar un formulario y está pendiente el desarrollo mediante unas instrucciones del, del área competente en la materia para su inclusión en el catálogo y el inventario municipal. Eh, esto, el, 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 lo que es el formulario, para, porque al final es una responsabilidad de cada uno, va a estar disponible eh, a, eh, el, la semana que viene eh, y estará anunciado en la página principal de aire con la colaboración de nuestros compañeros que gestionan. Y ya me callo y pasamos a las dudas que nos podáis transmitir. Eh, está eh, Valle y Marisol que, que amablemente nos están ayudando. Si tenéis alguna pregunta, si hacéis el favor levantar la mano y os identificáis, si hacéis el favor, sí, por ahí. ¿No? Es que no vemos bien esto. Esto es para perder el miedo al directo, supongo. ¿Tenéis alguna pregunta? Ahí, por favor. Sí, buenos días. Yo me llamo Carmen, trabajo en la agencia tributaria en el área de Hacienda y de Administración Pública. En primer lugar, me gustaría felicitar al concejal Pablo Soto por esta iniciativa y, desde luego, al grupo de trabajo que ha participado y por lo que nos habéis contado, pues superando efectivamente con creces la legislación básica en cuanto al tema de transparencia. Yo creo que eso lo que dice mucho del equipo es que ha entendido que la información es poder y que el poder o la soberanía reside en el pueblo. Y por tanto, todo aquello que sea de todos tienen que tener acceso todos y todas. Vale. Dicho esto, he visto con, pues también con alegría que hay un apartado, concretamente en el artículo 11, sobre la información relativa a la gestión de recursos humanos. Este aspecto, y desde luego aquí hay muchas compañeras y compañeros que podrán ratificarlo, ha sido un poco oscurantista en, en el Ayuntamiento de Madrid. ¿vale? La gestión de los recursos humanos. Han, o la información relativa a la gestión de recursos humanos ha sido un tema, pues que ha costado, mmm, no voy a decir sangre, pero vamos, sudor y lágrimas, sí, vale, conseguirla y que la tengamos concretamente, ya no solamente los sindicatos que también les ha costado, sino los propios trabajadores. Veo en el articulado que hay información sobre las RPTs, sobre el asentismo laboral, sobre la información sindical y sobre las resoluciones de compatibilidad. A mí me gustaría saber si sería materia u objeto de esta ordenanza o debería hacerse en una instrucción eh, interna lo relativo a la transparencia interna eh, y sobre todo en materia de gestión de recursos humanos. Me estoy refiriendo a dos asuntos muy concretos en relativos a la información que como trabajadora, en mi caso, tengo derecho a ceder y no la tengo en estos momentos. Y me refiero a dos casos en concreto. En el tema de la provisión de puestos en concursos en el Ayuntamiento de Madrid nos enteramos que se saca una plaza a concurso, sea está concurso general, a provisión o a libre designación, y la próxima información que tenemos es que se ha adjudicado en concurso a Fulanito o a Fulanita. No hay trámite de alegaciones. Es decir, si no hay trámite de alegaciones, ¿qué no hay? No hay derecho a recurrir o derecho dentro del proceso a que se me oiga y se me escuche. ¿Bien? Eso es lo que ocurre a nivel interno y eso me gustaría dejarlo aquí como una denuncia o como una propuesta, ¿eh? que yo también creo en las propuestas y en las críticas alternativas y positivas y vamos a dejarlo así, como crítica eh, constructiva. Eh, otra de las cuestiones a las que me voy a referir es eh, las retribuciones complementarias en el Ayuntamiento de Madrid. En el año 2004 se aprobó un complemento de productividad para todo el Ayuntamiento de Madrid, bien, en el que eh, según otra ley del año 84, la ley 30/84 de medidas de reforma de la función pública, ya contemplaba la publicidad, es decir la obligación por parte de la Administración a publicar y el derecho que, como incluso a nivel de trabajador o trabajadora, teníamos de conocer lo que mi compañero o mi compañera de al lado cobraba en concepto me estoy refiriendo, en este caso, al complemento de productividad. Bien, pues tal es la fecha en la que desconocemos absolutamente qué cuantías se cobran, por qué concepto o sea por el concepto de productividad y cuánto en concreto se, se cobra. Vale. Esto ha sido eh, pedido y exigido, me consta por la representación sindical y por la representación en comités de empresa, juntas de personal, etcétera, etcétera, alegando y ahí va mi pregunta al último ponente sobre la protección de datos y bueno, pues esa es la negativa, no se estima el dar esta información en base a la protección de datos y de ahí no salimos. Me gustaría preguntarle en en qué cuestión de protección de datos, si es una información interna, eh, no se puede dar esta información, que yo creo que sería clave clave, pues para entender muchas cosas y para hacer otras propuestas, eh, que yo creo que a nivel de trabajadores y trabajadoras, en cuanto a su motivación, etcétera, etcétera, no me voy a enrollar, podríamos proponer, como trabajadores también y como trabajadoras, no solamente como representantes sindicales. Muchas gracias. Eh, que por no eh, eh, excedernos demasiado en el tiempo, recogemos si tenéis alguna otra pregunta y contestamos después. Eh, ¿Queréis hacer alguna otra pregunta? Sí, allí en el fondo, si hacéis el favor. Hola, buenos días. Soy Marta de Dios, soy trabajadora de la Junta de Moncloa Aravaca. Actualmente estoy en un sindicato liberada. Entonces, las preguntas son en los dos sentidos, como trabajadora y como representante del sindicato. Eh, añadiendo a lo que ha comentado la otra compañera, eh, también creo que es bastante importante para todo el personal el tema del desglose en las nóminas, que sea un poquito más claro, porque es una cosa también que se lleva reivindicando un montón de tiempo y resulta bastante difícil de comprender. Eh, y por otro lado, quería saber si, aparte de toda la previsión que hay en la ordenanza de transparencia, que es fantástica, y la verdad es que yo por lo menos deseando que se, que se comience a aplicar en todos los sentidos, eh, de cincuenta y tantos artículos, catorce son de responsabilidad disciplinaria, y quería saber si se había planteado servicios que están bastante saturados si van a tener algún tipo de apoyo personal para poder ejercer estas obligaciones. Porque, eh, ¿qué van a dejar apartado? ¿El trabajo diario que tienen? ¿O cómo van a poder cumplir esta ordenanza, que yo creo que casi todos estamos deseando cumplirla, sin tener que recibir una sanción? Muchísimas gracias. Casi empezamos por el final, que es la parte más, más fresca que tengo. Eh, bueno, como había anticipado eh, Javier, este, este capítulo relativo al régimen sancionador es un capítulo que se está revisando eh, en profundidad y probablemente eh, la versión de, del borrador que se someta a consulta pública la próxima semana pues tendrá alguna novedad. ¿Alguna novedad? En, eh, en materia de reutilización de la información del sector público, bueno, prácticamente en todo. Sí que es cierto que en el, en el régimen sancionador eh, falta o faltaba por precisar algo que es verdad que. Eh, los, los que hemos intervenido en la redacción de, del proyecto dábamos, por supuesto, y es cierto que vosotros nos, nos habéis hecho caer en la cuenta de que no estaba tan claro. Y seguramente eh, tendremos que avanzar en la línea de concretar y especificar algunos aspectos más para que quede muy claro cuál es ese régimen sancionador, que no disciplinario necesariamente previsto en la propia ordenanza. Es verdad que, que las obligaciones recaen mmm, básicamente sobre aquellos que tienen la competencia para resolver, es decir, que. El régimen sancionador diríamos que tiene como destinatario especial aquellos que tienen esa competencia y no son los empleados públicos. Digamos que son los, los responsables en las áreas, pues las secretarías generales técnicas, los gerentes de, de organismos autónomos, distritos, bueno, las, las personas que hemos dicho que se van a encargar de resolver este tipo de procedimientos. Desde el punto de vista disciplinario, es decir, eh, régimen disciplinario aplicable al personal al servicio de la administración pública, nosotros no podemos crear. Eh, tipos disciplinarios porque el propio Estatuto básico del empleado público establece un principio estricto de legalidad a la hora de crear eh, faltas disciplinarias, es decir, eh, o se hace por ley o la propia ordenanza no puede establecer, al no tener ese, ese rango, eh, tipos disciplinarios. Eh, solamente podremos aplicar en ese caso el, el unic, la única falta disciplinaria que aparece tipificada en la Ley 19-2013, la Ley de Transparencia, que es el incumplimiento reiterado de los plazos para resolver las solicitudes de acceso, es decir, no en materia de publicidad activa, sino únicamente a la hora de tramitar las solicitudes de acceso a la información pública. Es verdad que la Ley 19 contempla un, un tipo disciplinario en, en materia de publicidad activa, pero no es legislación básica, con lo cual solamente se aplica al ámbito de la Administración General del Estado, no al resto de las administraciones públicas. Quizá eso despeja, despeja alguna duda y es cierto que probablemente no, no hemos acertado en esa primera versión del borrador a concretarlo con el detalle eh, necesario, pero obviamente se, se va a hacer. Eh, también hay eh, faltas o infracciones en materia de reutilización de la información del sector público donde los empleados públicos no pueden tener ninguna responsabilidad. Se trata de las empresas reutilizadoras. Digamos que salimos del propio ámbito de, de la, la organización pública, de la administración, y se señala, diríamos, como posibles infractores a entidades privadas que se dedican precisamente a esto, a reutilizar la información del sector público. Eso por un lado. Eh, y respecto a lo demás, pues imagino que Antonio Javier querrán hacer alguna precisión. Eh, respecto a la primera pregunta, eh, decir que el régimen jurídico será distinto dependiendo de si uno es interesado o no en el procedimiento de provisión de puestos de trabajo. Si uno participa en él como interesado, hemos dicho o dije al principio de mi exposición que en esos casos se aplicará el régimen de acceso que prevían los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. No se aplica la ley de transparencia en principio. Yo entiendo que ahí, como interesada, en su caso, pues uno hace valer su derecho y su interés como participante en el propio procedimiento y tendrá acceso permanente o limitado, dependiendo obviamente de la norma que regule ese tipo de procedimientos. Eh, desde el punto de vista de no interesado, obviamente habría que aplicar la ley de transparencia, pero en la medida que en ese tipo de procedimientos se maneja y gestiona mucha información o dato personal, habrá que hacer una ponderación, que es la que la ordenanza y la ley nos exigen, valorar efectivamente cuál es el interés público en el acceso a la información no solamente el interés privado del solicitante de acceso, sino también cuál es el interés general en la transparencia o en la divulgación de esa información y, eh, sobre todo, valorar también la protección de los datos personales de aquellas eh, personas que aparezcan como interesadas en el procedimiento. Ese, eh, procedimiento o ese balance de intereses, que es como se denomina esa operación o el test del daño, que es una cuestión ya más compleja de explicar, eh, habrá que hacerlo y habrá que ponderar si es más interesante que esa información se divulgue y se facilite el acceso a la misma o la protección del dato personal de aquellos que aparecen como interesados en el procedimiento. por lo tanto, y resumiendo, la visión es totalmente diferente de si uno quiere acceder al procedimiento en su condición de interesado como participante de un concurso, ...o de una convocatoria, de designación, en esos casos, eh, acudirá al procedimiento en, en su calidad de interesado y hará valer sus derechos e intereses en ese procedimiento. Y otra cosa sería, como no participante en el procedimiento, ya aplicando la ley de transparencia, eh, la necesidad sería la de efectuar esa ponderación que, que te comento entre lo que es el acceso, la transparencia, la divulgación de la información pública y también la protección de los datos personales de aquellos que aparecen en, en la documentación. ¿Eh? No sé si vosotros queréis. Sí, en, en cuanto al tema que comentabas de la, de la productividad, vamos a ver. Hay, es, es muy habitual. Nosotros en protección de datos nos encontramos habitualmente con que a veces se utiliza la protección de datos como un obstáculo. Entonces, la protección de datos es un límite, evidentemente, pero hay que analizar el, en qué entorno estamos analizando. ¿no? La la, eh, no se puede decir esto no lo publico, esto no lo hago por protección de datos. Habrá que analizar el entorno al que nos estamos refiriendo. En cuanto al tema que comentas de productividad, eh, hay que analizar si la ley expresamente prevé la, el régimen de publicidad. Y efectivamente la ley en el Estatuto Básico de la Función Pública, y así lo ha, lo ha establecido y lo ha considerado y lo ha dictaminado en varios, en varios informes la, la Autoridad de Control, la Agencia Española, al analizar preguntas de este tipo, la, 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 el régimen de productividad y, y las personas que cobran productividad o cobramos productividad son públicas en el entorno. Hay que, hacer, hay que darle publicidad a esa información dentro del entorno. Eso es lo que dice la autoridad de control. ¿Por qué? Porque la ley expresamente lo prevé. Entonces, dentro del ámbito de trabajo, dentro del ámbito del. del pues si estás en la agencia tributaria, pues dentro del ámbito de la agencia tributaria, la información de, de productividad. Se, de, se debería de publicar y por supuesto se debe de acceder a todos, las te, a todos los organismos de representación de los trabajadores no se puede poner como obstáculo la protección de datos porque ahí precisamente la ley el legislador está expresamente previendo que esa, esa, esa información tiene que ser pública y en este sentido la garantía también es que la autoridad de control se ha pronunciado varias veces sobre este, sobre este tema sí, eh, También un po, eh, por contestar Sí eh, Sí. Luis, oh. ¿vas a seguir con la contestación esta? Sí, eh, bueno, haz tu pregunta y contestamos. Bien. Sí. Perdón, bien. Eh, bueno, me llamo Luis Maestre, soy de la Agencia Tributaria y no represento a ninguna organización sindical. Eh, tengo una pregunta para Vicky en relación con, 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 el, con los lobbies. Eh, el concepto de lobby es ajeno a nuestra cultura administrativa y por tanto no lo manejamos con, 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 con fluidez yo tampoco una pregunta rápida un colegio profesional puede eh, ejercer la, eh, la, ta la tarea de lobby pongo un, un ejemplo concreto el colegio de gestores administrativos y la actuación de la oficina de atención integral al contribuyente o, o de las oficinas de línea Madrid gracias eh, bueno gracias por la pregunta eh, justamente una de las excepciones que se establecen eh, en cuanto al registro de lobby que como no, no he podido desarrollar mucho por, <laughs> por los cinco minutos pero eh, la idea es que todo aquel que desarrolle una actividad de lobby que quiere eh, tener una influencia eh, se registre pero hay unos casos en los que se está excluyendo y es cuando hay una serie de colegios profesionales eh, también eh, eh, representantes de los consumidores en algunos casos eh, la asociación de vecinos por ejemplo en el caso de madrid también, que especialmente en algunas normas se le exige o se le eh, eh, tienen que, te, que tener cabida en la toma de decisiones, en ese caso no se lo considerará lobby. Lo que es cierto es que algunos de estos colegios profesionales, en otras ocasiones, eh, sí que realizan eh, actividades de lobby, es decir, cuando no son llamados a eh, formar parte de una toma de decisiones, sino que ellos proactivamente. Quieren eh, participar para cambiar eh, una decisión concreta. Eh, entonces, si existe esa dualidad, en cualquier caso está recogida eh, en la norma, lo leo explícitamente. Eh, quedan excluidas de la inscripción en el registro de lobby aquellas personas, bueno, en lo que nos. por no leerlo entero. Eh, las eh, la realizadas por los sindicatos de trabajadores, las organizaciones empresariales. ¿sí? Realizadas por las, las administraciones corporativas. Por, corporativas en el marco de las funciones públicas que les atribuye el ordenamiento jurídico. O sea, que realmente sería un poco esa división. En cualquier caso, hay que hacer un esfuerzo eh, importante a la hora de desarrollar esto eh, para que quede muy claro. Eh, que no se quiere ni impedir a los ciudadanos eh, acercarse a cualquier representante eh, para hablar de lo que eh, considere que quiera hablar, ni eh, impedir el trabajo de, de otras organizaciones o colegios eh, profesionales eh, que, que quieran desarrollar. O sea, que el objetivo, y ojalá lo consigamos tanto con, con esta redacción como en el futuro desarrollo, que quede muy claro que, ese, que el objetivo es mantener eh, esa actividad. sí eh, también por contestar un poco el tema de, de, del coste en, en recursos que puede suponer la aplicación de, de los temas de transparencia, que es una realidad y que tenemos que ser conscientes. De luego, no, no, nuestro interés es que, a través de los estudios de plantilla y de carga de trabajo que va a realizar, que tiene el compromiso de. De, de realizar la gerencia de la ciudad, se contemple esta nueva competencia y estos nuevos eh, trabajos que van a ser responsabilidad de to de repartida en todo el ayuntamiento. Y evidentemente esto eh, dependerá eh, eh, del análisis que se haga y habrá unidades donde será un, un importante trabajo y otras donde supondrá menos, pero es un reto y deberé, de, de, es, está claro que hay que contemplarlo. Eso, eso está claro por nuestra parte. ¿Alguna pregunta más queréis hacer? Nos hemos eh, extendido 25 minutos más de lo previsto. Eh, agradeceros vuestra paciencia con nosotros y con los sistemas de ventilación de este gran auditorio y, y eh, agradeceros vuestro trabajo eh, hasta ahora y el futuro para apoyarnos en este desarrollo de la ordenanza. Muchas gracias a todos los ponentes también. Gracias.